Ok, vou empezar a grabar. Creo que ya van a empezar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ese del sombrerito. Oye, pero pusiste no molestar, ¿verdad? Sí, creo. Sí, le puse esa expresión. No molestar. Me llamó la atención. Mira. Ya estás. Hoy solo se presenta este ejercicio, ¿verdad? Creo que este es el último del día. Observado su libro, señora, tiene ejemplares interesantes. Si le gusta alguno, puedo regalárselo. Yo no. Eran de mi esposo, que en paz descanse. La verdad, a mí me interesan bien poco. Soy demasiado vieja y estoy demasiado cansada para esas cosas. Bueno, creo que ahora ya podremos hablar tranquilamente. Ahora podrá decirse lo que tenga que decirse. No habrá ya cosas indebidas. Lo indebido es siempre lo que escucha un tercero. Pero no lo que se habla a solas. Íntimamente, entre dos personas. Entre uno
hombre y una mujer. Ande, diga lo que tenga que decirme, que para eso mandé a la niña con la vecina. ¿Qué pasa? ¿Es que voy a tener que sacarle las palabras de la boca con tirabuzón? En realidad, lo que vengo a presentarle no es algo indebido, ni siquiera para una niña. Incluso sería bueno que ella estuviera aquí, le sería de provecho. Esta latosa, siempre es lo mismo con ella. Quiere tener los ojos del mundo sobre sí. Cuando eso no ocurre, se pone rabiosa, colérica. Basta con que se le dedique una pequeña mirada de atención para que desee más y más. ¿Quién podrá controlar esa voracidad de atención? ¿Qué será de ella dentro de algunos años? No, no, es imposible que ella esté aquí. Ahora háblenme. Hago un deseo sin saber cuál será la siguiente palabra que saldrá de su boca. Vengo en representación de Casa Usher Editores para ofrecerle la enciclopedia anglohispánica a precio de mayorista. Fíjese en el precio, hasta un 50% más económico que en cualquier librería. Además, el paquete que le ofrezco incluye sin costo alguno un diccionario de la lengua española y un diccionario español-inglés, inglés-español. Como puede ver, maneja un lenguaje sencillo y ameno, muy apropiado para estudiantes de secundaria y preparatoria. ¿La pequeña es su nieta? ¡Qué afán de estarla trayendo de vuelta! Es que sería una buena oportunidad para empezar a invertir en el futuro de la niña. ¿Sabe lo que esa niña significa para mí? ¿Lo sabe? No, supongo que una gran alegría. ¿Realización? No lo sé. ¿Placer al verla crecer? ¿Sentirse joven otra vez al encontrar los rasgos de uno mismo y los hijos de los hijos? ¿Poder verla y decir, esa es mi sonrisa? ¡No, no! ¿Cómo se le ocurre? Claro, usted no es mujer. Usted no los parió. No pasó puros ni hambres para poder darles de comer, para ver cómo al final le daba la espalda a su propia madre. Usted no los vio henchirse de soberbia, ni escucharles decir a la única mujer que los amó: madre, nos agobias, déjanos vivir. No los vio morir tampoco. Morir tranquilamente en un accidente, dejando la consecuencia de sus actos a cargo de otros que siempre estuvimos ahí para responder por todo. Ese accidente ocurrió porque ella los tenía cansados. Ella les había sorbido los nervios. Estaban cansados todo el tiempo. Era natural que se durmieran al volante, que quisieran descansar, olvidarse de ella. Era natural que a mí me tocara cargar la cruz para que ellos pudieran por fin descansar. Y usted me habla de realización, de alegría. Sufrir, eso ha sido todo para mí. Perdóneme, señora, siento mucho haberlo lastimado. Y se va así nomás. Después de lo que hizo, no se irá. No después de haber pedido tanto. Pero ya le ofrecí mis disculpas. ¿Y cree que con eso va a borrar sus palabras? ¿Y qué más puedo hacer? Nada. No puede hacer ya nada. Yeah.
¿Quién es usted? Yo. ¿Cómo entró aquí? ¿No recuerda? De seguro fue ella, ¿verdad? Es igual que su madre. Desde chiquita con los hombres. Le encantaban los hombres. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ella? La mocosita. La niñita esa que se crea Ana Pavlova con su tutú para todos lados. Ojalá se creyera esa Dora Duncan. Yo misma le regalaría la chalina y me encargaría de que corriera con su misma suerte. Niñita, no recuerdo que me abriera ninguna niña. Yo andaba vendiendo... ¿Es usted un vendedor? Me gusta más el nombre de agente promotor. ¿Pasteles? No. En realidad quise decir sí. ¡Vaya! ¡Un vendedor de pasteles! Como le decía, me dedico a vender pasteles de puerta en puerta. Usted me abrió y me pidió que esperara. Dijo que iba a la cocina por un traste para los pasteles. Me había pedido de coco. Pero cuando abrí el portafolio descubrí que ya no me quedaba ninguno. Mire. Ya veo. Buena venta hoy, ¿eh? Oiga, pero, ¿qué hacen mis llaves en sus manos? Ah, se le cayeron al suelo y las recogí para entregárselas. Con frecuencia las extravío por todos lados y me quedo encerrada días enteros. Ten. Gracias. Es usted un caballero. Ahora debo ir. Ah, sí, debe irse. Oiga. ¿Pero por qué vende pasteles? Qué pregunta tan extraña. Nadie me había preguntado eso antes. Ni siquiera yo mismo lo había hecho. ¿Por qué no vender mejor enciclopedias? No lo sé. Supongo que un pastel es algo que cubre las necesidades de cualquier hombre. En tanto que una enciclopedia, bueno, no creo que sirva para mucho. Pero yo no quiero decir eso. Hablo de la necesidad que lo obliga a dedicarse a ello. Me gusta pensar que con lo que gana las ventas, paga las medicinas de una mujer en cama. ¿La hija? ¡No! ¡Las hijas son sucias! Una madre. ¡Su madre! Con esos ojos mira a su madre todas las noches al llegar a casa. Con esos ojos que sonríen la mira mientras le ofrece una cucharada de jarabe amargo a unos labios resecos. Su voz musita dulcemente. Te pondrás bien, ya verás, toma, te pondrás bien. Y eso nunca sucederá. Y ambos rezan porque nunca suceda. Porque no hay nada tan dulce en el mundo como vender pasteles para una madre enferma. El vendedor de pasteles vuelve a casa noche a noche, iluminado por una aureola, como los santos de la iglesia. Y ella, amada, henchida de gozo supremo por saberse amada, de la mejor forma que un hombre puede amar a una mujer. Agónica y constantemente al borde de la muerte. Por eso cada noche, antes de la hora del medicamento, vacía el jarabe, polvos de aroma y sabor imperceptibles que mantendrán el encanto de la relación. Debo irme. ¿A dónde? Mi madre me espera. Pronto será la hora del medicamento. ¡Dale saludos de mi parte! Señora. Y se va así nomás. Y me deja aquí enferma. Ayúdame, por favor. Hay una medicina en la cocina.
cuchara está sobre el refrigerador. El jarabe está al lado de la licuadora. ¿Es este? Sí. Es. Deme una cucharada, por favor. ¿Con qué poco se asusta usted? ¡Qué impresionable! ¿Lo hizo para llamar su atención? ¿No se da cuenta? Era una niña voraz. Voraz hasta la muerte. Realmente no ha visto nada impresionante. ¡Apártese de ahí! Abrázame. No, Dios. Abrázame.
dónde va? Voy a traer un médico, señora. Le prometo que no me tardo. Yo no necesito un médico. Te necesito a ti. Puedo ver lo que sientes. ¿Para qué tratas de ocultarlo? Eres transparente. Regresa al sofá, señora, por favor. Puedo verlo allí, creciendo dentro de ti, como una brasa que quiere extender su fuego. Regresa al sofá, señora, tendré que llevarlo a la fuerza. ¡Deja de tratarme como una niña! Soy una mujer. Y puedo hacer cosas que ninguna otra mujer puede hacer por nadie. No me creas. ¡Pues mira! ¡Oiga! ¡Espere! ¡Deténganla! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Dios mío! ¡Agárrenla! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Suélteme! Señora, por favor, no se atreve. ¡Vamos a llamar a la ambulancia! ¡Suélteme! ¡Le digo que me suelte! ¡Y tú también! ¡Alcáncela! ¡No la deje llegar a la calle! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Agárrenla! ¡No la deje llegar a la calle! ¡Se va a lanzar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Quíteme la mano de encima! ¡Vieja puerta! ¿Puedo pedirle un favor? ¿Qué? No se lo cuente a su madre. Gracias por acompañarnos. La siguiente semana tenemos más exámenes. Quiero aprovechar para agradecer a Luis Alcocer, que es el autor de la obra, que vino del DF a acompañarnos para ver el trabajo de los alumnos. Gracias.